Estamos en esta ronda de comentarios y es el momento de escuchar la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días, don Álvaro Albuelo Hijo. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido, Rodríguez León. Doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Miren. Yo quiero simplemente decir lo siguiente alrededor del tema del, del movimiento de protesta. En el día de ayer yo fui a mi posición al respeto Yo fui de los que convoqué a la juventud también ahí a la Plaza de la Bandera. Mis hijos fueron a la Plaza de la Bandera. Yo no voy nunca en la vida, no importa el gobierno que esté, a protestar en contra de la protesta. Es un derecho legítimo. Es un, un derecho inalienable. Lo que yo. No comparto ciertos métodos de protesta. Una cosa son los métodos de protesta y otra cosa son las protestas. Ahora, yo he visto un nivel de debilidad grande en este gobierno, alrededor de ese tema. Y es de estos muchachitos como cuando tú lo corriges, justificar todos los errores que se cometen. Y siempre he dicho que cuando tú no tienes capacidad de asimilar, de admitir los errores, de admitir culpa, tú no te en capacidad tampoco de rectificar los errores. O sea, la mejor manera de tú rectificar tus errores es reconociéndolo. Y si tú no lo reconoces y lo que hace es que lo justifica culpando a otro, entonces tú vas a seguir con la misma práctica. Y esa es la impresión que yo tengo de este gobierno. Yo veo una catelva, porque no se merecen otros nombres, son catelva o balsa, mejor. Vamos a ponerle el nombre de Balsa, de bocinglero del gobierno. La huelga convocada por la fuerza del pueblo y el PLD. Óigame, ¿qué pasaría en este país si el Partido de la Liberación Dominicana y la fuerza del pueblo, con esos dos liderazgos de dos expresidentes de la República, deciden apoyar una huelga? ¿Qué, qué pasaría? Yo pregunto a esa balsa de, 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 de vocinglero oficialista. Ellos no, no, o sea, tú hablas, como decía mi mamá, eh, que, que sé yo que okay, no lo siente, tú te sientes en un inodoro y no sientes lo que tú estás haciendo en el inodoro. Pero no tienen la más mínimo, el más mínimo de razonamiento lógico de lo que implica en medio de una crisis como la que está viviendo este país, de insatisfacción social, de deterioro de los servicios básicos, de pérdida de empleo, de incremento de los productos de primera necesidad, incremento de la tarifa eléctrica. Que dos partidos políticos con el peso de ese liderazgo convoquen una huelga. No entienden. Entonces, esa huelga la convoca a la oposición y fracasó. Es una huelga que está convocando el PLD y esos son los ladrones y nosotros somos los serios. Para tratar de justificar, de justificar una incompetencia, porque todos giren eso, justificar las incompetencias. Aquí se olvida, señores, y yo siempre he dicho eso, de que este país guste o no le guste a los amigos del PRM, y ayer me dio, yo aprendí que cuando yo invito a una persona a mi casa la trato con todo el nivel de respeto. Pero lo de Morrison... Correcto, lo de Morrison ayer me dio mucha pena, porque yo no sé dónde vivía Morrison, cuando aquí quien se instaló el sistema de 24-7 fue el Partido de la Liberación Dominicana y aquí la gente se olvida de que aquí los apagones no se convirtió, sobre todo en los últimos cuatro años, ni siquiera aparecían en las encuestas como insatisfacción social. Pero Es posible que en ese tiempo áspita. él fuera ejecutivo de ADIE, la Asociación de Generadores eh, Privados, ¿verdad? De esa industria eléctrica. Y, y tal vez no se, no se diera cuenta. Entonces. Pero, pero él estaba ahí en ADIE, es probable en ese tiempo. Pero nosotros tenemos una población afuera de esta cabina. Y nosotros tenemos una población fuera de esta cabina. Y esa población que tenemos nosotros fuera de esta cabina nos dice lo siguiente. Son las que reciben el servicio, son las que valoran los servicios, son las que entienden cuando la cosa está bien y está mal. Gústele o no le guste, aquí la gente se acostumbró a 24-7. La gente se acostumbró a tener calles asfaltadas. Asociación Dominicana de Industria Eléctrica. Industria Eléctrica. Nadie. Ahí están agrupados todos los generadores privados. Y usted mm. recuerda que él, durante un buen tiempo, fue un importante ejecutivo. De esa asociación. No, y la misma posición de la ADI en contra de la planta Punta Catalina, porque ellos entendían que si Punta Catalina entraban como generadores eléctricos, iban a, iban a caer en el último eslabón, sobre todo los generadores a Fulloy. Pero, pero yo quiero decir lo, lo, lo siguiente. Tuvieron que convertirse. Olvidan de que la gente aquí se acostumbró a caminar en asfalto. Olvidan de que la gente aquí se acostumbró a tener energía eléctrica. Olvidan de que la gente aquí en este país, gústele o no le guste, había estabilidad cambiaria, había una inflación controlada, la gente podía hacer planes a futuro porque él podía planificar sus ingresos. Gústele o no le guste, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del país. Si, eso, si, esa, si esa satisfacción se deteriora, ¿Cuál va a ser la reacción de la gente? Obviamente, obviamente que la gente va a reaccionar. Va a demandar que los servicios que se le están deteriorando se les restablezcan. Va a demandar que si de repente nosotros tenemos que la comida subió, la gente va a protestar porque subió la comida. Eso es un delito. Ahora, si el PLD que está convocando esa huelga y la fuerza del pueblo que están convocando esa huelga, Debo decirte lo siguiente, que están haciendo lo correcto, si son ellos que lo están convocando. Yo sé que no son ellos, porque este gobierno no aguanta a dos partidos políticos haciéndole desorden en la calle. Porque si esos dos partidos políticos y esos dos liderazgos asumen ese nivel de irresponsabilidad, que si muchos de los que hoy están gobernando lo asumieron, este país va a caer en un proceso de ingobernabilidad, donde todos nos vamos a fugir. Todos nos vamos a fugir. Entonces, tratar de justificar la, incompet la incompetencia culpando al PLD de la insatisfacción de la gente. Yo le voy a decir lo siguiente, el papel de un partido de oposición es hacer una oposición racional, pero nunca apartarse de la, de la, de la, de la, del sentimiento de la gente. Aquí se puede poner en duda el apoyo que le ha dado la oposición política a este gobierno. Yo quiero que algún dirigente de esos bocinleros del gobierno, que en el día de ayer se explayaron hablando disparate, me digan a mí que hubiese sido de este gobierno si esta oposición política no apoya todas las iniciativas congresionales de este gobierno que la única que no han apoyado es el tema de la modificación de la constitución de la república. Esa oposición que hoy dicen, esos boxingleros del gobierno, que están conspirando contra este gobierno como cuando a Uruguay, fue la que le aprobaron 14 mil millones de dólares a este gobierno en medio de esta pandemia. 14 mil millones de dólares. Cuando usted multiplica los 14 mil millones de dólares y lo lleva al presupuesto, estamos hablando de tres presupuestos en 20 meses. Tres presupuestos en 20 meses. O sea, lo que, lo que gastó el gobierno en, en un año, este gobierno lo ha gastado eh, 1.5 más. Lo que se gasta en, en un año. ¿Por qué? Porque hemos cogido préstamos. Y los préstamos están ahí. Muchos dicen, bueno, que lo, se cogieron los préstamos para amortiguar las deudas. Ajá, sí. Y los reenganches que hicieron de los bonos. O se olvidan todos los reenganches que se hicieron aquí de los bonos. Aquí se cogió tanto dinero prestado, que yo recuerdo que hubo una ocasión que hubo un perínclito, creo que fue un ministro de, de Hacienda, que dijo que a nosotros nos sobró al cierre del año fiscal 2019-2020 350 millones de dólares. <coughs> y digo, pero ven bueno, acá, ¿y cuándo un Estado le sobra dinero? Es que cogimos tanto dinero prestado que no tuvimos capacidad de ejecutarlo. Fue tanto el dinero que se cogió. Y para coger ese dinero prestado, lo último que hicieron fue que hicieron una rectificación y sobreestimaron el déficit. Un déficit que el propio gobernador del Banco Central lo calculó en 2.7. Terminó el mismo gobernador del Banco Central luego haciendo un cálculo en 9.2 para justificar un préstamo. Y se justificó el préstamo. Al final el déficit terminó en. 7.2 y nos sobraron 350 millones de dólares equivalente prácticamente al, al, a, al mismo déficit falso que habían proyectado para justificar el préstamo. Y eso hizo esta oposición, que lo hizo de manera irresponsable, pero había que hacerlo. Porque si tú no lo hacías en ese momento, en una pandemia, entonces tú vas a decir, Pedro, ven acá. Esta gente son locos, son irracionales, no quieren que le demos salud a la gente. Eso era, ese iba a ser el argumento. Entonces van a limitar ahora también a la gente. Tienen a la oposición que cada vez que la oposición levanta cabeza son un grupo de ladrones. Son un grupo de ladrones, la oposición, de narcotraficantes y de delincuentes. Y encima de eso también van a acuartar el derecho que tiene la población a desahogarse. Señores del gobierno, no hay una cosa más grande que el miedo al miedo. Lo peor es el miedo al miedo. Y por la experiencia que tengo le voy a decir, huelga, no tumba gobierno, gobiernen con tranquilidad. Deje que la gente se desahogue. Garantice las vidas y las propiedades de los que no están protestando y de los que están protestando. Pero no pueden estar viendo fantasma en cada esquina. Huelga, no tumba gobierno, pero desestabiliza. Tampoco. Sí. No. Eso lo, que forma, eso, eso, lo, eso lo que te desestabiliza a ti es la forma. Eso depende de las formas en que se hagan no. y la persistencia. No, 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 Lo que te desestabiliza a ti es la forma en cómo tú enfrentes esos movimientos de protesta. Eso, eso sí se convierte en un elemento desestabilizador. Cuando tú ejerces una fuerza de proporcionar, cuando tú tienes el control de la fuerza del Estado y ejerces una fuerza de proporcionar frente a la gente que están protestando, ¿qué hubiese ocurrido? Si el PLD dispersa esos jóvenes de la Plaza de la Bandera con gas lacrimógeno, ¿qué, ¿qué tú crees que hubiese pasado en este país? Tal vez hoy todavía estuviéramos recogiendo los muertos. Porque depende del manejo. Cuando tú tienes el control de la fuerza del Estado, tú tienes que saber cómo la maneja. Hay mecanismos de inteligencia, hay, hay mecanismos de intervención. Hay mecanismos que tú sabes dónde tiene que tirar una bomba lacrimógena, tú sabes lo que tiene que dispersar. Porque ahora tú me estás diciendo a mí que hay un movimiento armado que está enfrentando el gobierno en el terreno de las armas. Entonces también el gobierno tiene mecanismos de cómo enfrentar proporcionalmente esos focos de violencia. Pero la violencia siempre la generan en estos países. La forma torpe en cómo. Se enfrentan esos movimientos de protesta porque siempre está el fantasma de la conspiración. Una huelga conspirativa es una huelga que está organizando esto. Que no es, siempre va a haber razones, señores. El ser humano, por naturaleza, tiene una insatisfacción intrínseca. Usted le pregunta a una gente: ¿Cuál es tu mayor aspiración? No, yo quiero tener mi casa propia, un carrito y un empleo. Tiene la casa propia, el carrito y el empleo, y después le dice, ¿cuál es? No, yo quiero ahora irme de viaje para Estados Unidos. Pues termina yendo que su principal aspiración es coger un cohete y hacer turismo espacial. Y ahorita ya, ya hay turismo espacial. Uh -huh. porque, porque el ser humano tiene una insatisfacción natural. Por eso la puerta del diálogo, del convencimiento, del consenso, siempre deben de estar abiertas. Y dejar siempre abierta esa puerta y no descalificar a la oposición, pero mucho menos descalificar a los que protestan con justa razón. Cundo!